Solo ligado. Y ahí, pero es que te espera cosas tan, ¿eh? Está, se cagó. Ya, no, mentira, ya uso carga. Espera, si hay que esperar. Esto no es Superman. Para que ande rápido. Mira, se parece una abeja. Jeje. Vas a jugar el mono bebé, que sería el mundo bebé. Tanto de ellos. Me dicen Robin porque este es bebé. Ok. ¿Dónde va? Pone ahí y se acuesta. Es su cumpleaños. Wow, es que calentar el cumpleaños. Me veo con todo el mundo. No sé, tanda. Mira, ¿qué pasa en otro día? Esto es un juego falso. En realidad no se compra. Bueno, el juego de los bebés sí se compra. Mira, antes de salir del juego, no. Tiene la pantalla azul. No, que así caiga. Así caiga. Mío. Bueno, esto lo jugué en la noche. Quiero preparar el desayuno. Y tienes que hacer muchas cosas más. Y hacer muchas cosas. ¿Y cómo está esta basura? Esa. Ay, sí, mi amor, sí, ya voy a poner más de nada. ¿Qué tengo que hacer? Parece que sí. Sí. Tengo. Ah, ya tengo. Tiene que la mora. Cumpleaños. Oh. Se la come con una vela. ¿Qué se lo cuenta? Internet, yo lo veo con los adolescentes. No, si internet dice que no hay que vacunarse, no, que la vacuna se van. Es la cantidad de información que la generación hoy día, la generación de más información tiene. Pero también la información está mezclada con muchas mentiras. Vamos, ok. La otra, hermano. Oh, otra hora con Iri, que se vaya. Vuela, vuela. Oh. Realmente wow. Quedó en el pasado. La Sociedad Chilena de Inmunología e Infectología hizo toda clase de estudios para decir que las vacunas en Chile son seguras y por lo tanto la población debe confiar. Me gusta la sociedad. Son seguras. Doctora, esta pregunta está asociada más bien a una cosa técnica y práctica. Carlos, también se lo pregunto a usted. ¿Qué pasa con una persona que se va a vacunar hoy día al consultorio? Como no hay una vacuna disponible, ¿puede ir a un hospital? ¿Una mariposa? Tiene que quedarse wow. En el sector que le corresponde y en el caso de las Condes, en el consultorio se fue asociado también a su dirección. Si está dentro de los grupos de riesgo, está en su derecho a exigir que en esta condición su autoridad sanitaria le pone la vacuna. O sea, debe hacer ruido en el sentido que si tiene 65 años, por ejemplo, o tiene una enfermedad, o es que tiene un trabajador de una avícola, o tiene factores de riesgo, como que puede ya la había visto. ¿Puede cambiar eso? ¿Puede ir a otra comuna? ¿Puede ir a un
Bueno, me lo superé. Es ahí que no grabé, pero jugué sobre los juegos. Ya ustedes ya, ya estoy bien. Estoy viendo cómo juego. ¿Vieron eso? ¡Otro unicornio! ¡No está llegando! ¡Ahora ya no! ¡Uy! A mí nunca me han hecho esto cuando era bebé. Mirame al espacio. Nunca, nunca me lo habían hecho. Va volando hasta que algún día se va a correr. Sí, eso es verdad lo que te dicen, algún día te perjorí. En esa cosa te caí y te mueres. Eso significa jore. Algún día te voy a jore. Ya. Vamos a la tina a bañarte que estás cochino. Bueno, ahora saben, te espera. El agua es sagrada. Están completamente colapsados. Yo diría que la población tiene que entrenarse en llevar a los pacientes que
que tengan signos de alarma. Okay. Y no pensar que la urgencia es el consultorio. En Chile alguien tiene una uña encarnada y va a la urgencia. Uh-huh. Entonces, a mí me tocó atender gente que consultaba por insomnio a las 2 de la tarde en un servicio de urgencia. Eso es absolutamente absurdo. ¿Me entiendes? Resultados de 4 semanas. Comprueba. Nueva cicatriz anti-manchas.
si buscas más aventuras con tus hijos, es momento de que te subas a un nuevo Chevrolet. Solo del 10 al 16 de junio. Compra tu Chevrolet Suba Cultiva por 15 años de 100.000 millas la Tampa. Cuando buscas aventuras con las mejores oportunidades, encuentras... Hijo, suénate la nariz. Te estáis tragando todo el moco. Vas a lanzar tu grito con... Límpiate. A tu manera. No sé, ahora voy a levantarme. Solo las zonas además del cuerpo son... ¿Qué es este? ¿Quiere? ¿Sobre? ¿Es marinero? Para poder sacar completo. Ese es el... Ahora, hemos visto varios robots de esta característica. Son siempre los mismos. ¿En qué sentido? Los que participan, se van pasando de una banda a otra. Es que, claro, cuando operan varios grupos, a ver, los errores no los cometen los especialistas, sino que los cometen los que son especialistas, pero participan en diferentes grupos. O sea, a ver, en el mercado delictual hay gente que se dedica a los psicólogos. En el mercado delictual hay gente que se dedica a pensar. Perdón, igual en la casa de papel hay un cabezal que dice voy a soltar un banco. Para eso necesita un chofer, un barrio que se corte, un experto en electrónica que corte las cámaras. Y él va un día y cita, me dijeron un buen dato para acá, para acá, y no se conocen, no son ni amigos, y colocan un plan arriba de la pintura y dicen, ya, así no podemos echarle la pega. O opera con una empresa que empieza a articular, ¿cierto? Con los diferentes grupos. Y después se rebaten y la descansan. Generalmente sí, porque también entra gente inexperta a estas bandas. En este caso, el 2014 fue exitoso, pero en el caso que vimos esta semana, gracias a Dios, no lo fue. Exactamente. Pablo Yutelich, en la televisión de Valparaíso, está invitado a almorzar con mi hermano por allá. Saludos a la Jeremy, saludos al director también de la DICRE. Un abrazo grande a ustedes y a todo el equipo que, de la Chile que está reporteando por esa zona. Gracias a ustedes además por cubrir la noticia y transmitirle a nuestros usuarios la tranquilidad de que sus joyas, su alhaja, están todas acá y a buen recaudo. Hay igual que dicen que los ladrones van a ir a buscar la cosa que tienen en la casa de Rica. No, yo dije un taladro aquí, ¿no? De la población José María Cano. Había una persona adentro y Chichinguán. Y vivía ahí un chinito. Así que chino. Ahí estaba el hombre tirado a eso y no sabía cómo. No podía rescatarlo yo, ni me podía quemar yo. Yo traté de entrar a sacarlo, que se fueran a estar intoxicando, cosas así. Y cuando entramos estaba el cuerpo ya. Mira, lo que se ve, protegido con alguien, trataron de quemarlo. Todo quedó descubierto cuando salía humo desde el interior de este local clandestino de tragamonedas. Rápidamente llamaron a carabineros. El lugar estaba cerrado. Por la fuerza, la policía logró ingresar, encontrando el cuerpo tendido de la víctima. Lo único que yo entré como tratando de rescatarlos y de sacarlos, que no se fueran a quemar asfixiarse, y que ella pues estaba tirando. Pero hay uno de ellos más fácil. Personal al ingresa al establecimiento y logra
tratar de apagar el incendio. Lamentablemente al interior el que tiene el cuerpo sin vida de la persona adulta. No se puede descartar ningún de sí porque es parte de la investigación. El cuerpo se encontraba caminando. Los vecinos intentaron rescatarlo, pero ya era demasiado tarde. Ahora, todo debía ser esclarecido. ¿Bajo qué circunstancias falleció Chichenia? La víctima llevaba más de un año viviendo junto a su esposa de la misma nacionalidad en esta bodega ubicada en la avenida central con Lovani. Ahí trabajaban hasta largas horas de la noche en su local clandestino de tragamonedas. Clientes. Okay. Martes durante la madrugada ocurrió que Chihin Wan se encontraba solo. Su esposa estaba en Argentina visitando los hijos. La PDI, luego de varias horas de peritaje, pudo entregar una causa a la enigmática mujer. Ya podemos señalar que se trata de un ciudadano efectivamente de la a quien ya pudimos localizar a través de sus huellas dactilares y lamentamos que se trate de un hecho que... Ok, chicos, de gente... Los participantes, estamos averiguándola. Ustedes han visto ya que estamos trabajando con la gente, levantando cámaras, levantando testigos y al menos en este momento lo que podemos decir es que hay participaciones de fuego en esta muerte de este ciudadano extranjero. Varios cortes con arma blanca en diferentes partes del cuerpo. El motivo del fuego era ocultar las evidencias que quedaron del ataque. Según la PDI, y por lo que encontró en el sitio del suceso, la víctima se defendió lo que pudo y luchó por conservar su vida. Sin embargo, él o los agresores lograron su cometido. Lo que tenemos que al interior la víctima dio una fuerte lucha con dos personas a lo menos. Eso es lo que nos indica el curso. Sí, a lo menos por lo que nosotros ya por lo que podemos ver en este estudio. Y con los dos focos de fuego que tenemos en el lugar, habría intencionalidad en el mismo. Las lesiones que presenta la víctima le produjeron la muerte en muy corto tiempo. La hipótesis de un accidente o suicidio quedaban totalmente descartadas. Las múltiples heridas evidenciaban que el ataque, que un posible robo sería el móvil del homicidio. Y es que grande era la cantidad de dinero en efectivo que se encontraba al interior del local. Hay una cantidad de dinero, pero por lo que estamos ya barajando, viendo algunos libros, ahí, al parecer la persona manejaba una cantidad mucho mayor. La desconocemos, la cantidad. ¿Podría ser robo conocido? Sí, podría tratarse de un robo conocido. Hasta el momento no hay detenidos. Enigma resulta la muerte de este ciudadano chino, que fue brutalmente asesinado. Su esposa se encuentra en su país. La noticia, lo más probable es que ya le haya llegado el dueño del clandestino local, que falleció de una trágica manera. Lo que ha pasado en el momento ser un incendio. Okay. Ay, no me quiero levantar. Pues no te levantes. Pero no. Pero no quiero. No quiero comer. No tengo. Todos los detalles de este suceso y tiene más información que él puede compartir hasta ahora en la mañana. Ignacio. Me pondré mi pantufla. Y me iré al baño. ¿Qué? ¡Esas son mías! ¡Malín! No querían entregar información porque se daba el detalle de que había una persona fallecida por este incendio, por este amago de incendio, pero los daños por fuego no eran muchos. Eran dos focos, nos corroboró la policía de investigaciones finalmente, los que habían al interior de la casa. Uno de ellos estaba sobre esta persona, entonces esa era la principal evidencia o rastro que tenían para descartar a lo mejor un accidente o un posible suicidio y la participación de terceras personas. Ya cuando llega la brigada de homicidios y empieza a realizar los peritajes al interior de esta casa y en el propio cuerpo de este ciudadano, se percata finalmente de que la muerte no fue por el fuego, sino que fue provocada por una arma blanca, por una arma cortopunzante. El tubo va a también en la parte cervical, lo que finalmente le causó la muerte. Entonces ahí ya se empezaba a manejar y empezaba a ver.
Se puede descargar gratis, pero el juego que yo estoy jugando en esta hora, en este mundo, que se llama Mundo Bebé, no sé qué, el Mundo Bebé se compra, que es este, que estoy jugando. Pero ve que todo, que muchos se compran, y voy a salir, descargar juegos, y les voy a mostrar que todos se compran, menos ese. Se pueden descargar esos dos, pero tío, todos estos se compran. Están viendo aquí en pantalla que todos se compran. Hasta el pez se compra. Todos los demás juegos de ellos se compran, amigo. Aquí lo pueden ver en pantalla. Hasta el bebé se compra. ¿Qué se ve este? ¿En qué estamos jugando? Todo se compran, amigos, ¿ven? Justamente esta persona es el dueño del local y prácticamente hay que entrar como con contraseña, contaban algunos vecinos. Entonces no ingresa cualquier persona, ingresa gente que este ciudadano conoce. Entonces está ahí un indicio. Y también nos comentaban los vecinos que el dinero, específicamente las monedas, obviamente que estas son más que pagar monedas, las cambiaba directamente a los locales comerciales que están muy cerca de este lugar. Hay una masandería al lado, hay una distribuidora. Entonces iba a cambiar estas monedas por billetes de alta denominación para tener el dinero en efectivo. Entonces, los mismos vecinos, la misma gente sabía... ¿Algún día bolsita con cereal? Ya. Y por ende, algún cliente o alguna banda delictual que se haya enterado de esta situación supo de esto y planificó finalmente robar esta plata que tenía. ¿Por qué no toma? Toma tu lechita. Gente que estaba jugando y que perdió una gran cantidad de plata, se arma una trifulca, finalmente
En esta respuesta fallece este ciudadano chino y para evitar o para tratar de despistar a la policía inician estos dos focos de incendio como dando a entender que había fallecido a partir del incendio. Y la otra teoría es directamente quienes entraron a jugar posteriormente a la persona. Yo me quedo con la segunda. Yo creo que los delincuentes... Ya sé tú, bebé, camina lento. Cómo él acopiaba el dinero, el trayecto, dónde lo tenía, lo mantenía, y además que era conocido, porque tal como nos dice Ignacio, había un mecanismo de control de acceso. Entonces no cualquiera entraba a ese lugar. Y si entraron es porque él les dio la pasada, como se dice. Bueno, y en la clandestinidad también se genera un delito que es más difícil de pesquisar. Yo creo que aquí fue un robo circunstancial porque se había... un asalto, un robo que fue un arma blanca, por lo tanto aquí no hubo poder de fuego. Entonces también determina, o podemos visualizar, de que quienes cometieron este, ya sea robo, ajuste de cuenta, porque hay varias aristas aquí. Yo quiero decir que aquí el tema de los tragos se presta para todo. La realidad es que hay muchos verdaderos casinos en comunas en donde no entra nadie. Y son verdaderos casinos. Entonces, eso cómo se levanta, cómo se mantiene. Hay algo que quiero hablar con Libardo, respecto a este tema, Libardo. Tiene que ver con la, entre comillas, especialización que van tomando, por ejemplo, algunas colonias. Ya estoy de momento, chicos, ya tuve que hacer un corte. ¡Carabinero! ¿Verdad? Espérate, cuando él hizo todo esto, primero miró como no te si fuera y se empieza a hacer este acting de tranquila, tranquila, te voy a devolver. Sí, miró como hacia el lado mío, como al lado de mi cara. Y yo como miraba para todos lados, porque sé que estaba mirando, pero tampoco habían casas atrás, así que estaba como en un peladero. Perdona, él me imagino que en el comienzo cuando intenta saltarte fue muy violento. ¿Cambió entonces también su actitud? Sí, me amenazó con un cuchillo y todo, me lo puso en el estómago y yo asustadísima le pasé todo. Y me lo devolvió absolutamente todo y no me pasó. Llegué súper tiritando a mi casa, nerviosa, contándole a mi papá. Y después salieron unas vecinas porque me vieron como muy desesperada, pero después, como 5 minutos después de que la ladrón ya se había ido. ¡Qué duele, no tío! ¡En la tele! ¡Qué feo! Exacto. Chicos, los nuendes son reales. En Facebook, en Instagram o lo que sea, ponga hashtag. Los nuendes son reales porque aparecen en la tele. Están contando historias de qué pasa con los nuendes. Y hay un duende caminando. ¡Qué pero! Déjame escuchar la tele. Nunca sabía que los duendes andan reales. El año pasado yo iba con un amigo, que es psicólogo, un buen amigo, que íbamos por Santa Isabel. Hay un duende ahí. No lo ven. Había un tremendo taco, había gente que estaba circulando por el lugar y de pronto viene acercándose a un auto donde se bajan dos muchachos, muy jóvenes, no sé, 15 años o algo así. Se bajan los dos del auto. Y yo le digo a mi amigo, mira, aquí inconsciente como se están bajando aquí. Uy, ando su vida. No, mentira. Hola, por su vida. Se empiezan a acercar y mi amigo me dice, nos van a asaltar. Efectivamente, sí, según ellos estaban encima ya. Y entonces yo me enfrento a un... y con una botella que tenía en la mano de jugo que había comprado, y yo le hago el gesto como de golpearlo y como amenazándolo que le voy a romper la botella en la cabeza, algo así. Y me mira, mientras hay otro que me está enseñando un arma, ¿eh?, a todo esto. Me mira y como que algo le ocurre con la mirada, como que se desconcierta y se frustra el asalto, se mete en el auto nuevamente y se va. Ellos querían que nosotros entráramos al auto. Nos estaban con las armas apuntando para que ingresáramos al auto. Y se fueron. Bueno, al día siguiente, yo le cuento esto a mi mamá. Mi mamá, yo juro por Dios santo que esto es verdad. Mi mamá no debe percibir cosas ni nada de eso. No tiene experiencias con eso. Y le cuento esto y mi mamá me dice, no me vas a creer, pero en ese horario yo tuve la sensación de que tú estabas en la calle y que te estaba pasando algo y que te pedía a tu papá que te protegiera. No. Papá, ¿te acuerdas? ¿No viste a Carabinero, no? ¿Ah? No es que haya visto a Carabinero. Nada, yo de repente dije, a lo mejor este tipo me identificó a mí, qué sé yo, pero bueno, también ustedes saben que la gente que trabaja en televisión la salta, la hace portonazos, da lo mismo. Pero fue extraña la mirada de él, la reacción de él fue raro y ¿era de miedo? Procedió, como de miedo. Ah,
¿Dónde está? Chicos, ustedes están pareciendo a la tele. Ustedes no lo ven. Observando una especie de campo. Al fondo. Invisible, claro. Increíble, por favor. Lo prometo, lo prometo. Algo que podría haber sido muy traumático. Qué bonito, como qué bonito. Lo que entonces, claro, me sonó un poco a eso. De pronto uno tiene protectores porque entiendo que este asalto se frustró, ¿no? Sí. Por eso, claro. Uno tiene protectores. Bueno, uno parece que tienes protectores porque entiendo que has vivido más experiencias y eso no es lo único. Sí, esa no es la única. La otra estaba como. ¡Otra! Lo veo mi hijo, le da de nuevo. Camino al mall a comprar un regalo de cumpleaños. Nunca lo había escuchado. Y estoy segura de que mi hija la arrastró. Yo le había visto, yo pensaba que era solo una trave. Pero yo lo miré y me estaba jalando hacia la otra auto y yo no sé con qué fuerza. Ah, este juego ya lo habíamos jugado. Hace un año atrás. Cuando yo era joven. Y nosotros teníamos que caminar a través de la ciudad con nuestros amigos. ¿Y a dónde va? Y dije, no, al mall a comprar un regalo. Me dijeron, nosotros te acompañamos y después te vamos a dejar a la casa. Ya le dije gracias y me fui conversando todo el camino con mi gato, con ella, muy simpática. Llegué a la casa después cuando, con ella y le dije, ¿dónde vive? Me dijeron, no, como a tres casas de la tuya. Y me mostraron la casa y dije, ya, bacán, mañana les voy a agradecer todo. Me dijeron, ya, súper. Y cuando fui al otro día a las tres casas, después me dijeron que ahí jamás había esas personas. De ese día como una abuelita con su esposo. Y yo como, ya, sin miedo. ¿Y no supiste si efectivamente niñas de tu edad habían vivido ahí, se habían muerto? ¿Supiste alguna historia? No, no, no quise investigar más porque me dio como susto. Sí, ya lo voy a dejar aquí y... me voy del tema. ¿Y nunca lo supiste de ellas? Cosas, ¿ah? ¿Nunca lo supiste de ellas? No, nunca. ¡Un duende! No. Mira, tía, voy a dejar de decir duende. ¿Qué tiene locura? Claro, porque efectivamente cuando dice... Que voy a morir. Un fantasma era alguien físico, era concreto. Sí, eran dos niñas. Como tenía edad, pero más baja. Yo soy súper baja. Mi dos niñas era más baja. ¿Y eso algo tiene una explicación o puede haber sido que eran dos personas que se quisieron ayudar y finalmente no vivían donde se vivían? ¿O estos relatos así significan algo más? Me perdí en algunas partes, va a ser un pequeño resumen. No, lo que pasa es que a ella la trataron de secuestrar, la empezaron como a jalar y había gente que le decía apúrate, apúrate, como en el fondo traerla. Finalmente ella zafa y dos mujeres la ayudan, dos mujeres muy bajitas. Le ayudan y la acompañan y la van a dejar a su casa y le dicen, no, nosotras vivimos tres casas más allá y la cuentan en la casa. Y ella al día siguiente va, toca el timbre para darle las gracias y vivían toda vuelta. Sí, ocurre eso. Algo es mucho, siempre tengo experiencia y encuentro con personas que no están, que no... Imagínate, por ejemplo, este chofer de un Uber que llegó al cementerio porque lo llevaron de allí y nadie había solicitado el servicio. Sin embargo, en la aplicación él se dio cuenta que la persona ya estaba dentro del auto cuando llegó al cementerio. Ya había un pasajero dentro del auto. Pero no había nadie. Tocar, ¿te puedes sentir la mano de alguien que no está? Pues sí, porque la energía de ellos es sutil. Entonces, usted lo puede ver como transparente, vaporoso, pero de pronto se puede ir haciendo más denso en cuanto a la frecuencia vibratoria y eso permite que ya adquieran algo un poco más material. Uno lo puede percibir como un cambio hueso. Francisca nos contaba que ha tenido mucho en esta experiencia. Francisca, no sé si tiene otra más que contarnos en este momento. Tengo como al lado de un tatuaje de un duende que me hice, me quemé al lado y me dio como
¿Dónde está Pectores? Oye, yo tengo la historia de una amiga que se falleció el hermano lamentablemente. Debería, su familia tenía que entregar un computador el jueves a las 4. Y ellos no tenían la clave para poder ingresar al computador que el hermano había fallecido. Y durante 3-4 días, lunes, martes, miércoles y jueves, mi amiga prendía la radio y decían 12:42 minutos. Así que veía en Instagram, no sé qué, una mina en la calle, en la casa, 12:42, no sé qué. Varias veces. Y la niña iba a entrar al computador y dice, ¿cuál es la clave? Y había entrado con el computador, no sé qué, 12:42. Esa era. Esa era la clave. ¿Y ese era el computador del hermano? Claro, fallecido, y ella tenía que rescatar una información antes de entregarle el computador. No tenían la clave, desesperados, ¿qué hacemos? Probaron durante 4 días seguidos todas las claves que se pudieron ocurrir, y a mi amiga en estos 4 días le aparecía un número específico. Increíble. Francisca, que te quiero agradecer por el llamado también, ¿eh? Perdóname, pero. Sí. Gracias, Francisca, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Ok, vamos a compartir. Aquí tenemos otro WhatsApp, así que escríbanos. Tenemos a Javier. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Hola, hola, buenos días. ¿Qué te pasó, eh? Mira, la historia pasó a los 15 años. Yo jugaba en el Club Arrabal. Y antes del campeonato, mandamos todos los niños de los distintos clubes que íbamos a jugar. Bien. Cuento corto que empezamos a contar historias de trabajo. Y dentro de esto, dos compañeros, lo vimos como muy afectado, muy asustado con la historia. A punto de un momento de persona, como gritando de mente, hasta que ya fue preocupante. Yo tengo miedo porque había pasado lo siguiente, que cuando el niño jugaba con un puente, y al comienzo yo le conté a mi mamá, y mi mamá lo tomaba como que era mi amigo imaginario. Sí. El tema es que este amigo nos cuenta que el duende se empieza a poner a comienzo. ¿Qué le hacía? A golpearlo, tenía rasguños, y además siempre pensó que era inventado. ¿Me creían? No, para mí, al comienzo no me creían, y después era parte de su imaginación. Pero había muestras que eran físicas, concretas, ¿no? Rasguños, golpes. Por ejemplo, ya. El tema que todo fue más grave, él vivía en el departamento del tercer piso. Hasta que la mamá un día lo encuentra en su pieza, a punto de tirarse por la ventana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque él le cuenta que este duende lo estaba incitando a tirarse por la ventana. Porque el duende no lo dejaba jugar con otras personas que no fuesen colegios. Y la mamá, claro, le empezó a creer porque empezaron a pasar distintas cosas en la casa. Ahí hasta le empezaron a aprender cosas. Y siempre pensando que el niño era este amigo porque le llamó la atención. Entonces, que lo único que hicieron para que se pasara fue hacer una limpieza en la casa. Limpieza como tema esotérico. ¿Y tu amigo tenía qué edad cuando esto pasó? ¿Tu amigo qué edad tenía? Esto le habrá pasado como a los 9 o 10 años. Y por ejemplo, la mamá, porque yo me imagino que cuando, si yo tengo un hijo que dice que ve cosas, que escucha, que amanece golpeado o rasguñado y que no le quiero, lo mismo que uno hace, yo hablo de un experto para descartar, no tengo idea, una esquizofrenia, que tenga alguna alucinación, ¿lo llevaron a alguna psicóloga, algún experto que dijera si tenía o no una enfermedad? No, nunca lo llevaron porque mamá siempre pensó que era motivo para llamar la atención. ¡Es un duende! Entonces no, nunca fueron a un experto, solamente que claro, todos sabíamos cuando ella lo pilló aquí en este ventanal y ella también empezó a sufrir como cosas, llamémoslo paranormales, como había puertas, los cajones, por ejemplo. Pero te pueden manipular estos seres. Hay que ser responsable con la salud, un llamado a la gente, ¿eh? Cuando las cosas le ocurran en el cuerpo, consulten a los médicos primero, descarten todo lo físico, lo biológico, lo mental. No tengan prejuicio con eso. Hay gente que dice, no, pero yo no estoy loco, yo realmente estoy viendo a mi mamá muerta. O como alguna vez un papá me dijo, mi hijo ve al diablo y yo lo obligo de rodillas a rezar la Biblia todas las noches en su cama.
Entonces yo le digo, oye, ¿pero le hiciste alguna evaluación? No. Claro. Y se enojó, me cortó el teléfono, pero al mes después me llama llorando, mi papá se lo llevó a tu casa. Yo tenía un inicio de esquizofrenia. Yo creo que sería importante lo que hice, Álvaro, es que estoy responsable con esto, ¿sabes? Lo que la gente existe, nuestra mente genera lo que se llama la realidad psíquica. Y lo que es real para mí se transforma en mi propia realidad. Si cada uno tiene su propia realidad, que es la que está dentro de tu cabeza, en el fondo. Entonces hay que ser súper responsable y primero siempre descartar psiquiátrico, médico, y después ya podemos ir. Pero yo panel, me encanta cuando en los paneles hay un psicólogo. O sea, realmente tengo un. Pensando bien, porque claro, yo hago esa cosa intermedia en el fondo entre. Yo, sí, no puedo dejar a un lado la psicología de la persona. Yo no soy psicólogo, pero no puedo dejar a un lado la psicología. Si es que pero por nosotros, supuesto, hay que partir por ahí, después claro, ver sí. El fenómeno paranormal. Pero tú dices, hicieron un trabajo en la casa finalmente. ¿Qué es lo que hizo esta mamá? La mamá ha sacado esta limpieza, como digo, de la casa. Porque ella también ha sacado el que dio a su hijo cuando ella también empezó a sufrirse de cosas que ella no podía escuchar. Entonces, empezó a subir a cultura, acudió después a un grupo de médico, etc. Hasta que no recuerdo cuál le habrá funcionado y nunca más sufrieron de esa presencia o el hijo tampoco nunca más vio a este hombre. Y nunca más tuvo ningún problema, ni se apagó, ni nada. No, él cuando nos contó se había afectado por lo que recuerdo cuando claro. Pero no, después nunca más le pasó. Javier, muchas gracias por contarnos su experiencia. Les invitamos a todos ustedes que nos están viendo. Si le ha pasado algo, si tiene alguna experiencia, llámenos al WhatsApp que aparece, escríbanos al WhatsApp que aparece en la pantalla para contarnos la experiencia como Javier, como muchos otros. Definitivamente hay cosas que no se pueden explicar. Por ejemplo, hay un caso en el norte de un gendarme que se llama Robinson Collar, primo hermano. Él falleció en un accidente automovilístico antes de llegar a Cosa al Monte. Poco tiempo después, llega una persona a la unidad de gendarmería, el que falleció, y le dice al jefe de gendarmería, hola, vengo a buscar a Robinson Collar. Dice, pero ¿cómo es? A ver, ¿estás segura? Sí, Robinson Collar. Pues, espera un poco. Llaman al superior, hacen pasar esta señora, se sienta en la oficina, ¿no? Con el cuadro de los estudios de Robinson con su compañero, le dice, ¿te puedes sentar, por favor? Sí, ¿cuál es Robinson Collar? Sí, él es cliente. Sí, ¿pero cuál es? Indica acá cuál es Robinson Collar. Y él dice, ¿qué tal? Sí, pero... Nada con la persona que está haciendo esta señora. ¿Cuánto fue la muerte? Meses. Y queda, ella queda muy mal porque dice, pero algo pasa. Y él dice, sí, algo pasa, que puede ser muy mal. También fue un accidente automovilístico, que es una noticia nacional. Está fallecido. Y yo dije, si no llora, y le dice, pero ¿cómo es imposible? Porque yo venía manejando por la carretera de San Monte y él, lo llevé, me hizo ver, no. Y le dije, pero ¿cómo hizo ver? No, me paró porque yo estaba queriendo dormir al volante, tenía mucho sueño, estaba muy, pero muy cansada y justo aparecía con un angelito, se subió, conversamos, lo dejé en San Monte y yo seguí mi camino hacia la tirada, me salvó la vida. Mi primo le salvó la vida, supuestamente esta mujer. Entonces él le dijo, ¿cómo te agradezco? ¿Cómo te agradezco? Porque me estaba quedando dormida. Y él le dice, bueno, estoy en esta unidad, vaya a verme y tomamos de salida. Y una historia, bueno, ayer para cumplir mi primo, es una historia terrible, porque hicimos un reportaje que usted puede buscar en YouTube. Y después mi tía le puso las máscaras de la mujer. Ella quedó muy afectada y aparte le preguntó cómo estaba vestido ese día, Robinson, el Jerry, como decía la familia. El Jerry estaba vestido con la misma ropa que falleció ese día en el accidente. ¿A nadie más de la familia se la percibe? A nadie más de la familia. Ahora hay un tema ahí, con todos los pequeños, con la gente de Cosalmonte, los de la Tirana, chicas. Que han visto a Robinson y que Robinson se ha encargado todo el tiempo después de fallecido, porque han pasado muchos años, de ayudar a quienes se van quedando dormidos al volante. Oye, fíjate que yo tengo una historia con el padre Hurtado. Bueno, no yo, el hijo de una amiga, accidente automovilístico, hospital en el sur, etcétera, niñito reanimación, de 8 o 9 años, 5 o 6 días hospitalizado, etcétera, va saliendo el niño dado de alta, así de rueda típico. Y veo un cuadro del padre Hurtado. Y el niño le dice a la mamá, ¿quién es ese señor?
Y la mamá le dice, ese es el padre Octavio. Ah, es que ese señor estuvo conmigo rezando estos días. Oh, fíjate que una vez me fue a dejar a mí un taxi a un canal. Y el taxista me va contando lo siguiente, muy similar a la historia que estaba recién contando acá. Me cuenta que él sube a dos pasajeros en la calle, ¿no? Esto fue de noche. Y ellos, uno se sienta adelante y el otro se sentó en el asiento atrás, ¿cierto? Y ellos nunca hablaron entre ellos, ¿no? Entonces le dieron la dirección y el chofer avanzó y más allá. Con la mano del pasajero que venía atrás, le estaba avisando que se estaba quedando dormido y que incluso como que entre lo retó, lo insultó, como se le ocurre, y la persona que iba al lado iba durmiendo también y nunca despertó hasta un rato después, ¿no? Entonces le cuenta esto, el chofer, a el que va de copiloto, ¿cierto? Le cuenta, sabe que estaba quedando dormido, su amigo, que está vivo, le dice. El que va atrás, ¿no? Y no hay nadie atrás. Si yo subí solo, le dice. Pero ¿cómo es que usted subió a otra persona? Y esa persona me estaba avisando. Yo despierto y interactué con él. Es muy parecido a lo que estabas contando. Yo sé que han llegado a Twitter que van a leer el tiempo, pero una pregunta que la dejo planteada. ¿Hay que tener ciertas características especiales para tener ese tipo de vínculo? Porque a mí nunca me ha pasado nada de eso. A mí tampoco, por ejemplo, pero hay muchas personas que nos escriben, Cristian, que nos dicen, a mí me ocurrió, yo lo viví, y me da la sensación que hay características especiales. A pesar de hablar con esto, mira, dice Nata, dice, hola, cuando he tenido parálisis de sueño, he sentido una personita o algo que se paraba sobre mí y se ríe. Una vez lo vi, y tenía un sombrero con cascabeles. Estoy cargada con algo maligno. Pero ¿qué es una parálisis de sueño? Sí, aquí la ciencia lo describe de otra forma esto, es como que en el fondo se produce una parálisis de la musculatura del cuerpo cuando uno está durmiendo, ¿cierto? Entonces de pronto es como que hay un error en el organismo y uno despierta cuando está paralizado. Entonces, o sea, despierta tu mente pero no tu cuerpo. Despierta tu mente, por decirlo de alguna manera, despierta tu cuerpo, despierta tu mente, que entran en tu dormitorio y que ahí generan algo. ¿Te acuerdas, Iván, que para el programa Psíquicos en Isla de Pascua, yo relaté una historia que fue, a mí me impresionó igual. Bueno, Isla de Pascua mantiene las tradiciones vivas, es como el inconsciente que está ahí abierto casi. Entonces, ellos hacen una serie de rituales, queman la comida para entregarle este alimento a los muertos, a sus ancestros, etcétera, etcétera. Y nos advirtieron a nosotros que no sacáramos nada de Isla de Pascua porque hay muchas historias de personas que se han traído objetos, piedras, lo que sea acá, que han tenido que ir y devolverlas porque no han podido seguir viviendo acá. ¿Le pasan cosas malas? Le pasan cosas malas. Sí, entonces, pero todo el mundo también advierte eso. Tú vas a un restaurante, no saquen nada acá, no se lleven nada. Bueno, y yo con una partida. Yo siento, ¿a qué hora? No sé, 4 de la madrugada, yo estoy despierto en ese momento, ¿eh? Y siento que algo, y está la luz apagada, que sé yo, yo estoy como, no estoy de espalda, sino que estoy de guata en el fondo, en la cama, y siento que algo está ingresando al dormitorio, y que viene hacia mí, pero es una cosa constante, no es que se dirigiera una sola vez, sino que era una vez, era otra vez, y era constante. Así, con un flujo, claro, con una onda que se acercaba. Claro, me surgió como un pánico y no me podía mover. Cierro los ojos y hice una afirmación, entre una afirmación y una oración, y de pronto esto, ¡pum!, como que se destapa. Y yo enciendo la luz, miro para todos lados, no había nada, puerta cerrada, pero miro que en el velador me doy cuenta que está la piedra. Y al día siguiente, temprano, me voy a la habitación de esta compañera que también se había sacado una piedrecita y ella estaba compartiendo la habitación con otra compañera del programa y las dos me dicen, antes que yo le cueste nada, me dicen, Álvaro, a las 4 de la madrugada vimos pasar una sombra acá. Y yo le digo, yo le tengo que contar algo parecido, ¿no?
vamos a volver a hacer el tema, ¿no? Pero por si me voy a volver a hacer sombra, ¿eh? ¡Un duende! Claro, pero yo del tema de los duendes, pero esa es la cosa clara, las cabezas son muy claras. No, sí, no siempre son sombras. Mi hijo una vez en una casa dijo, mamá, ¿quién es ese señor que está allá? Y él lo describió como una vestido, con un sombrero, con un abrigo, es alto, etcétera, etcétera, y era el bisabuelo. No estaba un pito, la gente en sombra, que se describe una descripción, es una clase, supuestamente quedando habitantes nocturnos, como se le llama. Ya que en esta manera sentido, por ejemplo, cuando está durmiendo y que la cama se hunde un poquito y sienten alguna presencia, ¿no? ¿Te ha pasado así? No. Eso no lo veo. Por ejemplo, sí, cuando fuera un familiar, no sé. No, que yo tengo mucho sentido. Pero como que algo está sobre ti. Y como que estoy preguntado y me despierta cuando se hunde la cama. Entonces como que alguien se sienta. Pero no, cuéntanos.
¿Ese despedito estaba en tu casa o dónde salió? Que no lo sé, pues estaba el perro jugando, en el jardín, era chiquito. Nosotros somos de Bote San Expedito. Tenemos una virgen y a San Expedito, así como un altar que tenemos en la casa, que nosotros rezábamos y le pedimos en los momentos difíciles, todo el cuento. Y pasaron, te juro, este año me pasó de todo. O sea, una cosa que no fuera de broma, lo cuento. Pero no creerlo. Pasó, pero realmente no lo creo. No lo asocio. Nicanor, ¿cómo estás? Te saludo, Álvaro Santi. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Cuéntame una cosa, esto, ¿tú quieres a los conflictos de oro? Encontramos los últimos copigos de oro, tú estabas muy resfriado, me contaste que estabas muy enfermo. Es impresionante esto porque pareciera un fenómeno, un caso de combustión espontánea, si es que no tiene explicación física, pero además se une con esto que tú estás relatando, con un periodo en el cual tú no estabas bien, las cosas no estaban saliendo bien. Entonces puede ser, es muy probable que se trate de algún contagio energético o algún ataque psíquico, que haya sido víctima de algún ataque psíquico. ¿Hiciste alguna limpieza? ¿Hiciste algo así después? ¿O solamente rezaste? Yo no creo en la maldad. Esta creencia nuestra sobre
sobre la Virgen y sobre San Esperito, hizo que esto no llegue a mayores. La protegió, ¿eh? Un milagro. Ahora, yo lo conversaba para que se conmigo, ¿no? Yo sé que él lo cree, y Álvaro habla ahora de un ataque psíquico. Eso lo que dice, no se ve uno como para mantener mala energía. Esto es negativa. Y eso puede ser. Hay contrato a un brujo. Pero puede ser que también cierta cantidad de personas con mucha energía y con mucha intención dicen, me carga este, ay, ojalá que se pudra. Por ejemplo, una frase que uno podría decir habitualmente. ¿Podría eventualmente suceder algo así? Sí, claro que sí, pues hay magias negras que son también provocadas por la misma persona. Como una especie de psicomagia negra, una cosa más psicológica, una predisposición. ¿Hacia uno mismo? Hacia uno mismo. Pero el tema es que como que la gente le odia y fueron todos juntos como diciendo, oye, no es esto, es como... Pero, todos tenemos gente que nos ama y también todos tenemos, me imagino, gente que, no sé, no te gustaría tanto. Ya, tú le puedes tener mala o buena a alguien, pero eso no va a significar que en tu casa pasen cosas como esta. No, pero viste lo que yo dije cuando uno dice, por ejemplo, ay, sí. Manejando en el auto, claro, y dice, ah, que se pudre, una maldición sin intención. La intención, claro, de maldecir. Si le puedes provocar algo a alguien. O sea, la persona está permeable, está débil, está enferma, está insegura, tiene temas sin resolver, puede afectar, se vuelve más permeable, más débil, más fácil. Y aparte, claro, por eso preguntaba lo de la ventana, ni calor, porque por ejemplo, con la, el calor que hace, el aire, entra en el... De potencia, de calor, puede prender las cosas, hacer combustible. Claro, o sea, él tenía cortina. Es lo mismo que si una persona, por ejemplo, no se alimenta bien, su sistema inmunológico va a bajar, que tiene más posibilidades de virus, de esto. Que te cueste, por un lado, que te cueste concebir la maldad, ¿viste? Porque habla también de que tú eres una persona bondadosa, benévola, pero la realidad es que la gente puede reaccionar mal. A mí, por ejemplo, me ocurre a veces andar por la calle y me doy cuenta que hay gente que le ofende o que le agrede que yo salga en televisión. Más allá del tema psíquico, pero sale en televisión y ahí pueden, por ejemplo, explicarse, por ejemplo, usted está con el pecho parado en la calle porque sale en televisión. O sea, eso es como que agrega a la gente de alguna manera, la gente que se siente así. Pero Álvaro, ¿cómo nos protegemos contra este tipo de cosas entonces? Sí. Y un receptor, sino que es como el tango y la cueca se dan y andador, en el fondo acá es lo mismo. Mamá, los duendes son reales, es capaz de hacer la tele que dice que sí. Mi boca apareció un duende caminando y protegerse de ahí comúnmente. Creo que esto es algo que no se habla mucho porque siempre se habla de muertos, de cosas así. Mira, un duende. Interiores que uno tiene sin resolver, porque eso es lo que te hace de ellos vulnerables. Por ejemplo, no sé, como fue maltratado en la infancia y no fue resolvido, vas a buscar de alguna manera un maltrato. Y materiales para protegerse, y hay millones de técnicas y millones de elementos, objetos
Y ahí uno, cada uno tiene que elegir lo que tenga que ver con la imaginación de uno también. Y esta mala racha se ha mantenido, que después del territorio de la Biblia bajó. Sí, no, de, o sea, de, nosotros tomamos una decisión al respecto de lo que nos había pasado y funcionó. Funcionó. Ahora estamos respirando, estamos saliendo de un tema difícil también, porque después de un año, te diría que casi 2 años de mal, es difícil volver a retomar una vida normal. Y esa Biblia, perdona, ¿aún la tienes en tu casa, la tienes en tu casa? ¿O la guardaron? Sí, lo que pasa es que esto, a mi amigo Pedrito Engel lo llamé. Y le conté y me dijo que lo tomó confundida, me dijo, es una combustión normal, espontánea que suele suceder, no es lo que es, me dijo, no lo tomé como nada malo. Y me, lo otro me dijo cambiar de religión, que lo tomó como algo más gracioso para bajar el perfil de la situación. Pero igual, fuera de broma, ¿no? A mí no me afectó, o sea. Puto, está de broma, ¿no? Así como otra cosa más. Me explico, yo soy bastante fuerte en las situaciones como para aguantarme cualquier cosa que me pase y no lo tomo así. Y con Nicolás igual, lo tomamos así como, bueno, hay que seguir adelante nomás. Señor Tomás Alegrón, tú dijiste hace un rato que tú habías sido creyente. Ya, le quería preguntar a Álvaro, ¿no puede haber sido un episodio de piroquinesis, por ejemplo, que el curando, sí, claro, que él mamá ya no cree? No, yo sigo creyendo. Sigue creyendo. Sí. Ah, ya, no, pero duendes, hombre, ahí, chico. Están en el mundo. Agradezco todas las mañanas. Eso que bueno, digamos que es católica de por sí, o sea, yo soy católico. Acuérdate del matrimonio que hubo un cura bendiciendo la algo. Sí, lindo momento. O sea, todo lo contrario, puede estar protegido producto de lo creyente que es Alberto. Yo creo eso. Finalmente fuimos protegidos. Y soy chico. En esta situación, que vení de una racha de malas cosas, se incendia la casa, no te recuperáis más. Chicos, el suelo es muy poderoso. Que el daño fue, llegó.